Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, el día domingo 6 de diciembre del año 2020 iniciamos la segunda semana del tiempo de Adviento. Dentro de la misa de este día domingo se va a tener como segunda lectura la segunda carta de Pedro. Se va a tomar la segunda carta de Pedro en su capítulo 3 del verso 8 al 14. Vamos a leer y después hacer unas breves consideraciones. Dice Pedrito: no olviden, hermanos, que ante el Señor un día es como mil años y mil años son como un día. El Señor no se demora en cumplir su promesa, como algunos dicen, sino que es generoso con ustedes y no quiere que se pierda nadie, sino que todos lleguen a la conversión. Llegará el día del Señor como hace un ladrón. Y entonces los cielos se desarmarán entre un ruido ensordecedor, los elementos se derretirán por el calor y la tierra con todo lo que hay en ella se consumirá. Si el universo ha de descomponerse así, como deberían ser ustedes, les corresponde llevar una vida santa y piadosa, mientras esperan y ansían la venida del día de Dios, en la que los cielos se desarmarán en el fuego y los elementos se derretirán por el calor. Mas nosotros esperamos, según la promesa de Dios, cielos nuevos y una tierra nueva en que reine la justicia. Con una esperanza así, queridos hermanos, esfuércense para que Dios los encuentre en su paz sin mancha ni culpa. Palabra de Dios. Bueno, vemos aquí cómo Pedrito está haciendo referencia ya a la venida, a la segunda venida del Señor, con todo su esplendor y con todas estas características bastante dramáticas, ¿no?, que nos producen cierto estupor y hasta miedo. Pero yo creo que aquí la invitación especial es lo siguiente. Nos habla de conversión, nos dice, y no quiere que se pierda nadie, sino que todos lleguen a la conversión. El Señor no se demora en cumplir su promesa, como algunos dicen, sino que es generoso con ustedes y no quiere que se pierda nadie, sino que todos lleguen a la conversión. A veces uno dice, bueno, ¿por qué esta persona es tan mala y tan mala y obra el mal? Y vemos que obra el mal y es una cosa pública y objetivamente clara de que obra el mal y de que hace el mal. Sí, tiene una salud impresionante, ya supera los 80 años, los 90 años, los 70 años y no cambia. Por ahí un dicho popular que dice que hierba mala nunca muere. Pues sí, eso es cierto, porque uno ve por ahí tanta hierba mala, rastrojo, ¿no?, en las casas, en los lotes baldíos, y ni se riegan, ni se les da abono, y eso crecen y crecen y se enredan y no las para nadie, no se muere nunca. Y les echan fuego y queman el terreno y al cabo de una semana ahí están pelechando algunos retoños y siguen, es una cosa increíble. Entonces, hierba mala nunca muere. Pero aquí nuestro Señor está mostrando un infinito amor. Mire, es que si nosotros no nos damos del amor del Señor, si no nos damos cuenta del amor del Señor, de ese profundo cuidado que tiene con el ser humano, si nosotros no tomamos atenta nota de eso, mire, nosotros estamos desperdiciando nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama profundamente, pero es que el Señor es justo. Mire lo que dice el texto. Mire, no olviden, hermanos, que ante el Señor un día es como mil años y mil años son como un día. El Señor no se demora en cumplir su promesa, como algunos dicen, sino que es generoso con ustedes. Es decir, a veces dicen, bueno, el Señor va a venir, no va a venir, es que eso está demorado, eso lo está diciendo hace 2000 años, miren, han pasado 2000 años y nada. Y dice aquí Pedro, sino que es generoso con ustedes y no quiere que se pierda nadie, sino que todos lleguen a la conversión. A nosotros nos va a llegar la muerte, tarde o temprano. Tarde o temprano.
Y entonces el Señor no quiere que se pierda a nadie y da oportunidades. Y es misericordioso y tiene su paciencia y nos espera. Casi terminando este texto, dice la palabra, dice Pedrito, con una esperanza así, queridos hermanos, esfuércense para que Dios los encuentre en su paz sin mancha ni culpa. Esfuércense. Bueno, esto es una clara manifestación de amor, ¿no? Porque nos advierte. Yo creo que a veces la gente confunde el amor, porque piensan que el amor es ser condescendiente, ceder en todo, permitir todo, aceptar todo, no decir nada, porque yo te amo. No, no, eso no es el amor. Así no se manifiesta el amor. Mire, ¿cómo manifestó Dios el amor? Entregando a su único hijo a la cruz. Entregó a su único hijo a la cruz, para el perdón de nuestros pecados. Es un amor inmenso, pero en ese amor hay un sacrificio, porque el amor es sufrido. El amor no es apachachar. El amor no es decir que sí a todo. No es permitir todo, todo. No es dejar pasar. Laissez-faire, pasar, como dicen. No. ¿Qué es esto? Hay una exigencia. Qué bueno que a nosotros nos hablaran con la exigencia, sin meternos miedo, sino que en virtud de un gran amor nos exhortan. El que no ama no exhorta. El que no ama permite. El que no ama no advierte. El que ama advierte. El que no ama no avisa. El que ama avisa. El que no ama no corrige. El que ama corrige. Es una confusión, es una tergiversación de lo que es el amor. El Señor corrige. Hay unos que dicen que no, que el Señor no castiga, que el Señor no corrige. A veces uno dice, a ver, ¿toda corrección es un castigo? ¿O todo castigo es una corrección? ¿Cómo podemos analizar eso? ¿Un castigo es una corrección? ¿Una corrección es un castigo? Pues una corrección no es un castigo. Pero todo castigo puede ser una corrección. El padre que no corrige al hijo, te va a corregir. La manera como tú te estás vistiendo, la manera como tú te estás peinando, la ropa que estás comprando, no es adecuada para ti, ni para tu edad, ni para dónde vas. Soy tu papá y te tengo que corregir. El niño tiene 13 años. El papá, ¿qué está haciendo con eso? Con ese ejemplo, con lo que estoy proponiendo, este ejemplo que estoy proponiendo. ¿Qué es lo que busca el papá? Dígame una cosa, ¿el papá lo está corrigiendo? Claro, le está diciendo que como se viste no es adecuado, que está gastando mucho dinero, lo está corrigiendo. Es decir, corrige esto que estás haciendo. ¿Lo castigó? No. No. Después de esa corrección que el papá le hizo, el niño no. Pasaron, para el niño duró una semana, 15 días, vistiéndose como una persona normal y decente. Pero después siguió haciéndole las suyas, gastándole el dinero a su papá y comprando la ropa y mandándose cortar el pelo y vistiéndose horrible. El papá lo va a castigar. Le quitó el celular, le quitó el PlayStation y no lo dejó ir a un paseo que iban a tener, ¿no?, en la escuela. Ahí lo castigó. Bien, ¿y por qué lo castigó? ¿Porque lo detesta? ¿Porque odia al hijo? No. Simplemente porque lo ama, porque si no lo castiga, el muchachito va a seguir haciéndolo de las suyas. Y el papá es el papá.
Y el papá tiene todo el derecho y está en la obligación moral de educar a su hijo, a ese hijo que él quiso traer al mundo para tener familia. Ahora su responsabilidad, su obligación es educarlo como debe ser. Entonces, hoy nos enseñan cosas muy distintas, ¿no? Que simplemente es la aceptación, que Dios nos acepta como somos, que Dios está. Y es algo insistente ya, es algo ya que tan repetitivo, que uno dice, oiga, ese sí es Dios, porque cuando yo leo la Sagrada Escritura, veo otro Dios. Veo otro Dios. Si el universo ha de descomponerse así, ¿cómo deberían ser ustedes? Les corresponde llevar una vida santa y piadosa. Una vida santa y piadosa. Deberíamos llevar una vida santa y piadosa. Mientras esperan y ansían la venida del día de Dios, en la que los cielos se desarmarán en el fuego y los elementos se derretirán por el calor. Mas nosotros esperamos según la promesa de Dios, cielos nuevos, una tierra nueva, en que reine la justicia. Eso esperamos nosotros. Entonces, mientras llega esa promesa, eso que el Señor nos ha dicho en su palabra, entonces con una esperanza, sí, esperar una vida distinta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Así, queridos hermanos, esfuércense para que Dios los encuentre en su paz sin mancha ni culpa. Tenemos que trabajar en eso, hermanos. No se crea que el que ha venido desarrollando de una manera sistemática abortos, aquellos que han venido propendiendo para que las legislaciones en los estados se trabaje por la ideología de género, por los matrimonios de personas del mismo sexo, por el aborto, ¿no? Y que trabajan y que donde invierten millones y donde se gastan millones, ¿no? No crean que esas personas no se les está dando un tiempo para que recapaciten, replanteen su vida, se conviertan, estén puros para el día, la venida del Señor, el día de su muerte o la segunda venida del Señor. Aquellas personas que estando en la cabeza del gobierno, como presidentes, y que han venido enriqueciéndose a lo largo de años, ¿no? Con los impuestos del pueblo, y el pueblo está sometido, créanme que esas personas se mueren, ¿y qué? O aquellos que les gusta mucho hablar del comunismo y dar todo, ¿no? Que todo sea para todos por igual. Pero esas personas que hablan así viven como reyes. Las personas que ofrecen todo eso, que vamos a vivir todos iguales, que el derecho a la propiedad, que esa propiedad tiene que ser repartida y dada a los demás, porque se está entonces controvirtiendo un derecho de aquel del pobre, y entonces uno dice, bueno, listo. Y todos los que dicen eso, ¿por qué no viven lo que hablan? Yo no he visto a todos aquellos que hablan de comunismo y todo lo social y el marxismo y toda esta cuestión de orden social, económico y político. Esas personas viven muy bien, en casas estupendas, vacaciones maravillosas, guardaespaldas, comida estupenda, ropa espléndida. Es muy fácil ser comunista de escritorio, como estos comunistas importantes que conocemos todos nosotros. ¿Cómo viven ellos? Por Dios, viven de sus libros. Es decir, que tienen una industria en su casa, sus libros se venden. Y no veo que los libros, ¿no? Lo que ganan de los libros, ellos lo entreguen a la gente pobre. Y que ellos vivan como pobres, entre los pobres y para los pobres. No, no, eso es mentira. Y la gente se come el cuento. ¿Usted cree que ese tipo de gente, cuando se muera, va a ir al cielo? Entonces, si es así, entonces yo creo que no se diría esta palabra. Una esperanza así, queridos hermanos, esfuércense
para que Dios los encuentre en su paz sin mancha ni culpa. Nos está invitando a esforzarnos para que el Señor nos encuentre sin mancha ni culpa, es decir, sin pecado. Ahí no dice, pues sigan en su vida porque el Señor los ama así como son, no se preocupen, todos nos vamos a encontrar ahí arriba. No, 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 aquí dice algo totalmente distinto. Por eso la palabra del Señor se hace incómoda hoy en día. Porque la palabra de Dios es esa, la que acabo de leer. Entonces es muy distinto a lo que nos dicen por ahí algunas predicaciones. Entonces cuando uno lee así, ¿sabe qué dicen los padrecitos o algunos teólogos? Es que usted está leyendo la palabra de Dios de manera fundamentalista. Bueno, entonces cuando yo me pregunto, bueno, y cuando el Señor dice que el Señor nos ama, ¿no? Porque Dios los amó primero. Cuando yo leo eso, estoy leyendo de manera fundamentalista, porque eso dice allí. Es allí el jueguito, la trampa, ¿no? No, esto es bien claro. Pedrito nos está hablando muy seriamente y nos está exhortando, ¿no?, a que hay una realidad que va a venir. Jesucristo en su segunda venida con todo su esplendor, pero también tenemos que pensar que el Señor también va a venir por nosotros y que nos da un tiempo y que es paciente con nosotros y que espera su infinito amor que nosotros cambiemos, que nosotros recapacitemos, reevaluemos nuestra historia. Yo no sé cómo está viviendo usted hoy. No sé si tiene un problema a nivel de qué familia, como matrimonio, algún problema con los hijos, si usted está sumido en el pecado, si tiene un vicio, si en realidad las relaciones en la empresa donde usted trabaja son insostenibles. No sé si usted reza, no sé si usted es una persona machista, imponente, si usted es una persona sumamente celoso, si usted es grosero, atrevido, si usted es negligente, si usted es injusto, todo ese montón de lacra que cada uno de nosotros tenemos, de una u otra manera. Lo que sí es bien claro es que el Señor nos invita a reflexionar sobre nuestra lacra. Nuestra lacra. ¿Por qué somos como somos? Mi proceder, ¿a quién está afectando? Mi manera de actuar, ¿a quién está molestando? Yo me estoy causando mal con mi propia forma de ser. El Señor me quiere distinto, puro, sin mancha. Me invita a la conversión. Dice aquí la palabra del Señor, llegará el día del Señor como hace un ladrón. No sabemos cuándo llega un ladrón, pero llega. Nos damos cuenta, el otro día no está el televisor ni la estufa. Que este tiempo de Adviento, pues usted y yo lo asumamos. ¿Qué significa Cristo para mí? ¿Qué significa Dios entre nosotros? Para nosotros, para mí. Este tiempo de Adviento, donde hemos vivido un año tan denso, tan pesado, tan difícil, desde todo ángulo y todo punto de vista, ¿qué es todo esto? Señor, ¿será que el Señor, a través de todos estos acontecimientos, está dándome una oportunidad para reevaluar mi accionar? Nos vamos a morir, hermanos, nos vamos a morir. Y lo más grandioso es saber que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Somos siervos inútiles, no somos superhéroes, somos personas de carne y hueso, ¿no? Con una serie de falencias, de inconsistencias, de pecado, de debilidad enorme. Pero sabemos que hay un Dios que ama, que nos invita al cambio. Porque si esto es repetitivo, cuando el Señor dice, mire que vendrá como un ladrón, conviértanse, traten de buscar la santidad, busquen la transparencia, esfuércense por... Eso lo dice por algo. Y sáquese de la cabecita esto, de que el amor es simplemente permisión, laissez-faire,
laisser passer, el dejar hacer, dejar pasar, no. El amor se manifiesta de una manera distinta. Y el Señor Dios nos da y nos muestra su amor cuando nos dio a su único Hijo para el perdón de nuestros pecados. O sea que sí tenemos pecado. Y eso es lo que tenemos que cambiar si queremos ver un cielo nuevo y una tierra nueva. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.